Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Brasil se ha convertido ya desde hace varios meses en uno de los puntos más calientes desde el punto de vista mediático en la región. La semana pasada estuvo marcada por la noticia de la destitución, o vamos a decir, la presidenta Dilma Rousseff fue apartada durante un periodo máximo de 180 días de su cargo como presidenta, después de que el Senado de ese país votó continuar el proceso de impeachment, de juicio político contra la mandataria. Desde ese entonces para acá han seguido ocurriendo una serie de eventos noticiosos que, repito, han colocado a Brasil en el centro de la atención mediática regional. Y recordemos que por la importancia misma que tiene Brasil, no solamente tendrá consecuencias para los brasileños, sino también para toda América Latina. Ese va a ser nuestro tema de hoy y me acompañan como panelistas para analizar esta situación el doctor Luis Suárez Salazar, investigador y analista de temas internacionales. También Tania Farías, una actriz brasileña también muy comprometida desde el punto de vista político, actúa, me decía, en un grupo de teatro muy activista, ¿no?, desde este punto de vista. También Mesileni da Silva, representante del movimiento Sin Tierras en Cuba, y Guillermo Wanderley, estudiante de medicina, brasileño, por supuesto, en la Escuela Latinoamericana de Medicina y también líder estudiantil acá en Brasil y también acá en Cuba con sus coterráneos. Estos son nuestros panelistas, este es nuestro tema, por favor, quédese junto a nosotros. Pero antes de comenzar el análisis sobre la situación política en Brasil, vamos a nuestra sección La Noticia del Día, que en este caso tiene que ver con nuestro país. Este lunes se celebró la tercera ronda del diálogo de la Comisión Bilateral Cuba-Estados Unidos. Posterior a esta reunión, la directora general de Estados Unidos de la Cancillería cubana, Josefina Vidal Ferreiro, dio una conferencia de prensa en el Centro de Prensa Internacional, donde habló sobre los temas discutidos y también los resultados de esta ronda de conversaciones. Dice Josefina que la Comisión Bilateral Cuba-Estados Unidos fue una reunión productiva, así lo calificó, en la que se discutieron temas sobre los que no existen posiciones coincidentes. La directora general de Estados Unidos desde la Cancillería cubana presidió la reunión que encabezó por la parte estadounidense la consejera y secretario de Estado Christy Kenney, asistió también el subsecretario adjunto John Kremer. La parte cubana reconoció que ha habido un incremento de las visas oficiales en ambas direcciones, incluyendo la visita del presidente Barack Obama. Sin embargo, los avances han sido similares o no han sido similares en la esfera económica, porque el bloqueo continúa en vigor, enfatizó Josefina, y a pesar de las medidas, persisten restricciones significativas en las exportaciones desde los Estados Unidos. Son pocos los productos cubanos que se permiten importar en ese país y no se autoriza inversiones estadounidenses en Cuba, excepto en las telecomunicaciones, y no existen relaciones bancarias normales entre ambos países. Como ejemplo de lo que las sanciones contra el país se mantienen, Vidal recordó que en los últimos 6 meses fueron multadas 2 compañías norteamericanas y una francesa por mantener vínculos con Cuba, y se reportaron problemas con 13 bancos internacionales y con empresas proveedoras de servicios a embajadas y consulados cubanos. Bueno, es uno de los temas que abordó Josefina Vidal en esta conferencia de prensa. Esta es nuestra noticia del día. Vamos ya al tema que nos ocupa en la tarde de hoy. Del Senado, quiero una vez más aclarar los hechos y denunciar los riesgos para el país de un impeachment fraudulento, un golpe de verdad. Desde que fui electa, parte de la oposición inconformada pidió que se recontaran los votos, trató de anular las elecciones y después empezó a conspirar abiertamente a favor de mi impeachment, sumergiendo al país en un estado permanente de inestabilidad política, impidiendo la recuperación de la economía, con un objetivo único: tomar por la fuerza lo que no conquistaron en las urnas. Mi gobierno ha sido blanco de intensa e incesante sabotaje.
La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, alerta de los riesgos que corre el país y su democracia. Considera que el gobierno del presidente interino Michel Temer es ilegítimo. ¿Qué tiene hoy en Brasil? Es un gobierno. Lo que tiene hoy Brasil es un gobierno provisional, un gobierno interino y una presidenta elegida por 54 millones de personas. El gobierno provisional es ilegítimo desde el punto de vista electoral. Lucharemos para volver. Además de luchar para volver, obviamente, lucharemos para reconstruir una base parlamentaria para el futuro. Bueno, veíamos las palabras de la presidenta Dilma Rousseff, profesor, hablando y denunciando este golpe parlamentario. Un golpe parlamentario, un hecho que tiene, vamos a decir, antecedentes. Lo vimos también en Honduras, lo vimos en Paraguay, ahora lo vemos en Brasil. ¿Se puede decir que esa es la hoja de ruta, la estrategia, vamos a decir, preferida a la derecha en la reconquista del poder en América Latina? ¿Lo ve usted así? Mira, yo siempre he pensado que la derecha, para ser más propiamente, como he llamado en alguno de los trabajos, la contraofensiva, que yo llamé plutocrática imperialista, y utilizo el término plutocrático porque son los ricos, son las personas que tienen plata, son, en el caso de Brasil, son los empresarios más concentrados, transnacionalizados. Imperialismo, porque la mano del imperialismo, sin duda alguna, está detrás de eso. Cuando digo imperialismo como concepto más general, pero la propia administración Obama, que tuvo una política, vamos a decir, en una etapa de bajo relieve con relación a lo que estaba ocurriendo en Brasil, ya ha empezado a dar señales de que simplemente están acompañando todo este proceso complicado que se da en Brasil. Pero yo decía que esa contraofensiva es una política de 20 flechas, o sea, no es una sola. La van ajustando, por supuesto, a cada una de las situaciones nacionales donde quieren producir el derrocamiento. Sí, con sus particularidades, con ¿no? sus particularidades. Por ejemplo, Honduras, para mencionar los tres casos que tú me planteas. En Honduras se implicaron las Fuerzas Armadas. O sea, los altos mandos de las Fuerzas Armadas fueron y tomaron a Zelaya en su propia residencia, en su propia casa, lo montaron en un avión y lo deportaron. En el caso de Paraguay fue algo un poquito más parecido a Brasil, pero fue fulminante. O sea, en Paraguay fue un golpe parlamentario de horas. Yo creo que ya en estos momentos tenemos suficientes evidencias todos para decir que este golpe de Estado, donde está el Parlamento, donde hay sectores del Poder Judicial, donde hay sectores del Estado, propiamente del Estado, los medios masivos de comunicación encabezados, o sea, viene con un proceso de preparación que probablemente comenzó desde que Dilma ganó las elecciones, la segunda vuelta, y obtuvo 54 millones de votos. Porque hubo partidos, incluso de la derecha, como el PSDB, que inmediatamente después de las elecciones empezaron a cuestionar la legalidad del triunfo de Dilma. Y ya a partir de ahí se empezó a crear todo el ambiente que ahora lo vemos como parte de un proyecto que algunos le llaman de restauración conservadora, con todo el respeto que uno usa. Yo digo que es un proyecto de restauración pura y dura de las políticas neoliberales contra las cuales insurgieron no solo el gobierno del PT, varios gobiernos latinoamericanos. Y aquí la fórmula que encontraron, la que le pareció más propicia, fue este golpe, que es lo que Dilma calificaba de legítimo, de golpe de Estado, Dilma y las diferentes fuerzas brasileñas, porque la manera en que han utilizado esta figura del impeachment, o sea, de la investigación y eventual destitución definitiva de Dilma, no hay delito. O sea, todos los argumentos que han tratado de utilizar, los pretextos más bien, para justificar esto, ni siquiera están demostrados, no lo han podido demostrar nadie. Dilma lo dijo el otro día en una comparecencia, dijo, yo puedo haber cometido errores, he cometido errores, pero no he cometido ningún delito. Y cuando se vio, y los vimos a través de los medios de comunicación, de Telesur, por ejemplo, lo que fue la sesión de la Cámara de Representantes, que le dio inicio a todo este proceso, de lo que menos hablaban era de las acusaciones, y en el Senado pasó exactamente lo mismo. Bueno, de hecho, el nuevo presidente, que después se echó para atrás, como decimos acá en Cuba, de la Cámara de Diputados, quiso anular, precisamente aludiendo a eso, lo que bueno, después por las presiones políticas. Ahora, yo le preguntaba también por la utilización de los parlamentos. ¿Busca la derecha, busca esta plutocracia
legalizar o darle visos de legalidad entonces a... Visos de legalidad donde tienen una correlación de fuerza política que ellos consideran favorable para emprender un camino de esta naturaleza, y en el caso de Brasil donde tienen un poder judicial que de alguna manera termina legitimando las cosas que se están haciendo en el Parlamento, porque el Tribunal Supremo todavía no se ha pronunciado sobre nada de esto. Pero el Tribunal Supremo sabe, y otros órganos judiciales, que buena parte de los parlamentarios, de los senadores, que están acusando a Dilma... Y el propio presidente. El propio presidente del término, que están acusando a Dilma, han aplicado una fórmula que aquí en Cuba, yo lo decía el otro día coloquialmente, es como el ladrón, ¿no? Está diciendo, cojan al ladrón, cuando realmente ellos son los primeros que están implicados en cualquier cantidad de actos de corrupción. En la operación Lava Jato, pero en otras muchas, la operación esta que se ha seguido en los tribunales, Lava Carro sería en español, Brasil es Lava Jato. Pero están implicados en cualquier otra cantidad de procesos judiciales. Hasta por en temas de tortura. Ética, falta de ética, vinculación incluso a algunos de esos parlamentarios con viejos que participaron en todo el gobierno militar en los años 60. Hasta, o sea, estamos en presencia de un fenómeno que yo creo que sí, que donde quiera que puedan utilizar el Parlamento para hacer algo así, lo van a hacer. Lo han intentado en Venezuela, por ejemplo. También por vía parlamentaria. Por vía parlamentaria. Es decir, pero también han encontrado, vamos a decir, profesor, brechas institucionales. Eso quiere decir de que, sí, de que los procesos estos progresistas en América Latina no han podido en alguna medida reformar las instituciones y bueno, ahora están, vamos a decir, bueno, sufriendo esa limitación. Oliver, porque yo siempre que me hablas de procesos progresistas, yo digo que progresismo es una palabra demasiado ambigua y a veces se mete dentro de la palabra progresismo muchos elementos que se parecen pero que no son iguales. Y en el caso de Brasil, para mí me es muy fácil eso, porque la bandera de Brasil se tiene en el lema orden y progreso, y el nombre de la orden y el progreso en la historia brasileña se ha hecho cualquier cantidad de barbaridades y de crímenes se han cometido, incluyendo la de ahora, incluyendo este crimen de ahora. Ahora, ¿dónde es que yo veo el tema específicamente en el caso de que estamos hablando, que nos convoca Brasil, tal vez Argentina? O sea, no se emprendió una reforma política, a pesar de que había amplios sectores populares que venían planteando que había que emprender una reforma política para precisamente, claro, evitar fenómenos. Y ahora el tiempo les ha dado la como razón. Como este, el tiempo le da la razón, que había que emprender también una reforma del Poder Judicial, que había que implementar acciones que permitiera controlar el nefasto papel de los medios de comunicación, de lo que yo llamo los medios privados de desinformación masiva. Porque todos esos medios están en poder del gran capital. La red Globo es una red del gran capital. Todas las redes tienen que ver con esto. Entonces, ahí es donde ellos encuentran que tienen la correlación de fuerzas para producir, en el caso de Brasil, un acontecimiento como este, a pesar de la movilización popular en contra de lo que se ha hecho, que eso diferencia el caso de Brasil del caso de Paraguay, por ejemplo, para claro, seguir. Bueno, pero no solamente ha sido la corrupción, hablábamos de corrupción y de cómo hay tantos políticos en Brasil implicados en la corrupción, hay mucho más. Precisamente ahora con la asunción del nuevo presidente interino de Brasil, Michel Temer, ha salido a la luz pública también determinados detalles, recuerdan seguramente a Wikileaks. Bueno, pues Michel Temer ha salido en Wikileaks y esto es lo que dicen estos famosos papeles de Wikileaks. En el sitio web de Wikileaks figura un documento enviado desde Sao Paulo con destino al Comando Sur de Estados Unidos con sede cercana a Miami. En el cable se analiza la situación política en Brasil durante la presidencia de Luis Inácio Lula da Silva, y en el documento se afirma que en el 2006 el entonces diputado federal Michel Temer cree que la supuesta disolución pública con el PT proporcionaba una oportunidad para que su partido, el Movimiento Democrático Brasileño, presente su propio candidato a las elecciones presidenciales de 2006, elección en la que triunfó nuevamente Lula. Michel Temer, en su función de informante de la Embajada Estadounidense en Brasil, analizó con funcionarios de esa sede diplomática sobre alianzas y expectativas electorales de entonces. Pues todo esto está saliendo en las redes. Y quiero ahora hablar con Tania sobre la reacción popular
ante esta crisis. Hay algo que nos llama mucho la atención acá en Cuba. Nosotros conocemos y hemos informado también por nuestros medios de comunicación los avances sociales durante estos años de gobierno petista del Partido de los Trabajadores. Por ejemplo, más de 30 millones de personas que salieron de la pobreza a la clase media y una serie de medidas también y de proyectos. Ahora, ¿cómo se entiende entonces que la oposición haya logrado movilizar a tantas personas en Brasil, que hoy la popularidad de la mandataria Dilma Rousseff sea tan pequeña? ¿Cómo se puede interpretar eso? ¿Cómo se explica? Bueno, buenas noches. Sí. Yo quería decir que, antes de todo, este golpe que estamos sufriendo nosotros es un golpe también muy orquestado por la media, por los medios de comunicación, por esos medios de desinformación privada que tienen una larga distribución por todo el Brasil. Entonces, una parte significativa de la población que podría estar en la calle con nosotros para defender el gobierno democrático, sufrió con el proceso de golpe mediático. Entonces, yo podría hablar tranquilamente en algo como una lavaje cerebral, porque hay una parte significativa de la población más desinformada, más alejada, que sí, que mira la tele todos los días. Nosotros tenemos el fenómeno de las novelas, que es un deservicio, un servicio de desinformación de la población, de las masas. Entonces, ahí está. Hay gente que podría, sí, estar en la calle haciendo la defensa del gobierno y de la democracia, pero no estaba. Entonces, eso creo que es una de las cuestiones que podría responder en parte tu cuestión. Es decir, las personas que por lo general más reciben estos beneficios, la gente pobre, son los que muchas veces están más expuestos a estos medios de comunicación. Sí. Porque no solamente son las noticias, son también el mundo del entretenimiento, ¿no? Claro. ¿Qué actriz podrá decir? Claro que yo podría decir, haciendo ahí una crítica al propio gobierno y esta experiencia que estamos viviendo nosotros a más de 13 años, que sí, esa no se tuvo la preocupación de hacer un trabajo de formación política de estas personas. Y creo que ahora están cobrando la cuenta, porque ahora la gente porque, ¿sabes qué pasó? La gente se convirtió en personas que tenían potencial a consumir. No ciudadanos. Entonces, ahí está, bueno, una herida que ahora sangra para nosotros que estamos, bueno, del otro lado del golpe. Yo quería decir que nosotros tenemos hoy un Congreso muy, muy conservador. No tenemos más la mayoría en el Congreso, tenemos tal vez el Congreso más conservador de la historia de nuestra República, y por eso se dio el golpe, porque estaba todo orquestado, sí. No, nosotros no vamos a ganar ninguna votación en este Congreso con esos parlamentarios, no vamos. Entonces, por eso se dio el golpe, porque de verdad estábamos en la calle. Nosotros hablábamos un poquito antes de empezar el programa, sí, la gente estaba en la calle, y no éramos menos gente que las élites cuando fueron a batir sus cacerolas en las calles. Nosotros fuimos muchos a las calles, mucho embora los medios de comunicación cuando hablaban de nosotros y de nuestros números, lo mintieran, ¿no? Parecía por los medios que éramos pocos, pero éramos muchos. Nosotros que estuvimos en la calle sabíamos que estábamos allí muchos involucrados. Pero de verdad, ese gobierno que está ahí es un gobierno, como dice la presidenta ahora, en un rato aquí en la tele, es un gobierno ilegítimo. Y se está pagando entonces las consecuencias de no haber, como decía el profesor, manejó esa idea, de no haber propuesto una alternativa mediática. Porque muchos presidentes en América Latina y muchos gobiernos se dieron cuenta de la importancia de los medios, y así creó Venezuela, por ejemplo, Telesur, y fortaleció las radios comunitarias, y hubo una ley de medios en Argentina y en Ecuador. ¿Por qué en Brasil no sucedió eso? Bueno, yo te cuento que eso es una de las cuestiones que yo tengo mucho, que me da pena, porque sí, no avanzamos nada en eso. Porque de verdad teníamos que hacer y que como que comprar una pelea grande en la sociedad brasileña. Porque cuando se hizo cuando se habló algo
ínfimo sobre hacer algo ahí en esta uh-huh. dirección. Luego los medios de comunicación, que son muy, muy fuertes, se empezaron a hablar de que habría censura, que estaba se atentando contra la libertad de expresión. El gobierno de verdad que retrocedió. Eso pasó con nosotros. Pero pienso que es más una de las cuentas que están cobrando ahora. Teníamos que tener hecho, en mi humilde opinión, ¿sí? Pero quiero decir que creo que una de las cosas que nos va a hacer tomar más y más a las calles es la cara de ese gobierno ilegítimo que tiene el gobierno de Temer. Hay una foto que se viralizó por las redes sociales, que es la foto de Temer con su ministerio. Uh-huh. Hablado de esta foto, sí, inevitablemente se puso la foto de Dilma con su ministerio. Las fotos son muy, muy aclaradoras. Uh-huh. El ministerio de Temer es un ministerio de hombres, exclusivamente de hombres. De hombres ricos. De hombres ricos, poderosos y blancos. Sí. El ministerio de Dilma, que se puede mirar rápidamente y se percibe en una foto, es un ministerio donde hay mujeres, negros, originarios, pero un ministerio que no estoy diciendo aquí porque no estoy haciendo una defensa específica de un gobierno. Todos los gobiernos tienen problemas y lo de Dilma, por cierto que tenía muchos, pero este gobierno que se mira en una foto y se percibe rápidamente, es un gobierno que da cuenta de la diversidad de un país mestizo como es de nosotros y de dimensiones continentales. Eso que se mira y que se ve en una foto es algo muy, muy grave. Bueno, lo han criticado mucho y precisamente el presidente interino Temer, que lo estamos viendo en las imágenes ahí en estos momentos durante su toma de posición y bueno, sí, la firma del gabinete, del nuevo gabinete, le hicieron una entrevista, o Globo, por cierto, la primera que le hicieron, creo que mucha gente salió con cacerolazos y protestando durante la entrevista, le hicieron esa pregunta, bueno, ¿cómo puede ser? Lo han criticado mucho, dice que está estudiando, buscar mujeres para ponerla frente a institutos, pero no frente a ministerios. Lo intentó, mira, pero no le aceptaron las que le preguntaron. No le aceptaron lo que le dijo. Al ministro de Canadá le preguntaron por qué 50% de sus ministros eran mujeres. Él le contestó diciendo algo muy sucinto, porque estamos en el siglo XXI. Digo eso porque me parece un retroceso tremendo que pasa en Brasil, un retroceso tremendo. Creo que estamos hablando de conquistas sociales, trabajistas y de las minorías. Las minorías estaban representadas en este gobierno democráticamente electo por 54 millones de brasileños. Estos señores que ahí están, que deberían estar, mira, casi todos, una buena parte de los hombres de que estábamos hablando, que hacen parte de este gobierno, que hay un par de ministros, que está ahí y que está involucrado en corrupción, en investigaciones, que aguarda un juicio. Uh-huh. Lo mismo no ocurre con nuestra presidenta que sufrió el impedimento. Y yo digo eso porque creo que eso es lo que tenemos que denunciar. Un retroceso tremendo que estoy segura que no es un retroceso para Brasil, que es un retroceso para todos nosotros. Toda América Latina. Para toda América. De eso vamos a hablar más adelante. Bueno, muchas gracias, Tania, por esta reflexión. Sí. Ese golpe de Estado no fue solo un golpe contra Brasil, fue un golpe contra el continente. Fue un golpe, desde luego, que forma parte de la estrategia a largo plazo del imperialismo. Fue un golpe contra el movimiento democrático, no ya el movimiento izquierdista, no ya el movimiento socialista, no ya el movimiento comunista. No, fue un golpe incluso contra las fuerzas progresistas, no socialistas y no comunistas. Fidel Castro Ruz, 19 de abril de 1964. Discurso pronunciado en la velada solemne para resumir los actos de celebración del tercer aniversario de la victoria del pueblo de Cuba en Playa Girón, efectuada en el Teatro Chaplin. Bueno, y vamos al Centro de Operaciones Internacionales. Ahí está
nuestra periodista Irma Shelton, quien tiene el teléfono también a un analista brasileño, para hablarnos sobre un tema que es muy importante dentro de esta crisis y también dentro del nuevo gobierno de Michel Temer, sus políticas neoliberales y sus consecuencias. Muy buenas tardes, Irma. Sí, esta vez el contacto telefónico es en Brasil con el periodista y analista político Beto Almeida. Beto, nos interesa que nos hable sobre la composición del gabinete del presidente interino de Brasil, Michel Temer. Bueno, primero un saludo a toda la audiencia cubana. Es un placer participar en esa redonda. Y creo que lo que caracteriza este gobierno es la propia composición de su gabinete ministerial, donde no hay ningún negro en un país con tanta diversidad étnica, no hay ninguna mujer, cuando las mujeres son cada vez más activas en la sociedad, incluso en la política, y no hay ningún representante de intelectuales o de movimientos de trabajadores. O sea, el gabinete son de blancos, machos, ricos, grandes empresarios y políticos profesionales. Eso ya dice mucha cosa, ¿no?, de lo que se pretende. Pero también el anuncio de ciertas medidas con algunos ministros que son ya impostados, como por ejemplo José Serra en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene un propósito por medio de un proyecto de ley para terminar con el Mercosur. Y además que eso siempre se opuso al papel de Brasil en la integración latinoamericana, a las obras que Brasil con sus bancos estatales, empresas estatales, ha realizado en el exterior internamente, y también la posición de Brasil junto a los BRICS, lo que caracteriza muchísimo el telón de fondo de ese golpe parlamentario. Beto, Michel Temer ya hizo su primera entrevista en los medios de la televisión, justamente con la cadena O Globo, una cadena aliada al golpe parlamentario. ¿Qué nos puedes comentar sobre las medidas que ha anunciado Temer en este nuevo periodo? Bueno, son medidas de fondo antipopulares, ¿no? Y en ese momento hubo un inmenso protesto en varias ciudades al mismo tiempo, porque la gente hizo un apitazo, un barullazo muy fuerte, indicando el repudio a ese tipo de medidas, ¿no?, que se caracterizan básicamente por abrir el paso para el pensamiento neoliberal, claramente eso, o sea, cortes de verba, aunque diga que no va a cortar los programas sociales, cuando dice voy a aprimorar, significa que va a reducir o que va a flexibilizar con el propósito de hacer una reforma laboral, que tiene una característica también de flexibilización y de reducción o eliminación de derechos que vienen desde la época de Getúlio Vargas en Brasil. O sea, es una línea clara de confronto con todo lo que ha conquistado el movimiento de los trabajadores, el movimiento democrático, la izquierda progresista, los sectores progresistas, incluso con empresarios nacionales vinculados al mercado interno, que también están bastante asustados con algunas medidas que favorecen claramente a los sectores financieros y también a las empresas extranjeras. Gracias, Beto. Gracias por estos comentarios para nuestra mesa redonda informativa. Que pase buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Beto Almeida y también a Irma Shelton por esta llamada telefónica. Estábamos hablando precisamente sobre los medios de comunicación y cómo los medios de comunicación lograron desmovilizar a buena parte de la sociedad brasileña con respecto a la crisis política. Pero en Brasil hay organizaciones políticas, hay movimientos sociales que incluso fueron importantísimos para el triunfo del PT, de Lula primeramente y posteriormente de Dilma. ¿Qué papel, ya que eres dirigente, ¿no?, de los movimientos sin tierra, qué papel le han jugado los movimientos sociales en esta crisis? ¿Dónde han estado? ¿Crees que han actuado con la suficiente fuerza? Buenas tardes, Oliver. Bueno, los movimientos sociales organizados, nosotros, pues hemos estado en la calle desde hace mucho,
anterior a la crisis política instaurada en ese momento. En esos 13 años de gobierno de PT, nosotros no hemos salido de la calle, ¿no? Con determinada fuerza, poco más allá, otro poco menos acá, pero hemos estado en la calle, ¿no? Históricamente anterior, el periodo del gobierno de Fernando Henrique de los 90, uh-huh. donde hubo un ascenso del movimiento popular bastante fuerte, que fue ese movimiento incluso que llevó el PT al gobierno, ¿no? Y desde 2002, cuando Lula llegó al gobierno, nosotros hemos entendido de que con el carácter que asume la presidencia del PT, donde en la correlación de fuerza nosotros perdimos, uh-huh. y el gobierno tomó la decisión de ser un gobierno de conciliación de clases. Nosotros entendimos de que si nosotros saliéramos de la calle, ninguna conquista social íbamos a lograr. Entonces, todas las conquistas sociales que hoy el pueblo brasileño tiene, parte fue conquista de los que seguimos en la calle movilizados, reivindicando y haciendo con que el gobierno pudiera aprobar y ejecutar políticas sociales que atendiera a las minorías del país, ¿no? Y el gobierno del PT, desde el principio, él declaró un gobierno de conciliación, que gobernaría para los ricos y también gobernaría para los pobres, ¿no? Y sabemos que ese modelo de gobierno en algún momento llega al final, ¿no? Porque... ¿Por qué crees que sucede? Es decir, un gobierno que, como bien dices, benefició a los pobres, pero tampoco les restó privilegios a los ricos. ¿Es que la clase traiciona siempre a la clase menor o algo así? Sabemos que gobernar con un propuesto propuesto político diferente de los de ellos, uh-huh. pero gobernar con ellos en la misma casa o dormir en la misma cama, en algún momento el enemigo te da el golpe, ¿no? Y sabemos que ellos estuvieron ahí todo el tiempo, pero no era, digamos, la figura principal que definía. Y necesitaría tener el poder final, la voz final, para poder ejecutar su política, ¿no? De alguna medida, el gobierno del PT, a pesar de ser un gobierno de conciliación y también gobernó para las clases populares, fue un gobierno que desarrolló un plan de fortalecimiento de la economía nacional, que ahí, en términos, teórico, muchos han dicho que es un gobierno de desarrollo, un modelo neodesarrollista, donde priorizó la infraestructura, la economía nacional, y en algún momento Brasil estuvo entre la séptima mayor economía del mundo, ¿no? Y eso fue durante el esfuerzo que hizo el gobierno del PT. Y un elemento importante que puede ser incluso uno de los que inciden en la agenda política hoy en Brasil, el elemento de que Brasil gobernó esos últimos 13 años con una mirada hacia otros continentes y no una mirada hacia Estados Unidos, ¿no? Y ahí fue fundamental el papel de Brasil en la agenda de la integración continental, ¿no? Y eso la burguesía nacional no perdona y no permite, ¿no? Porque la burguesía que tiene el poder político en Brasil hoy, que es el poder del Congreso y del Parlamento, es una burguesía que es una burguesía antinacionalista, ¿no? Diferente incluso de los militares en el 64. Es una burguesía que tiene una afinación muy, muy, muy cercana con la política estadounidense y que en algún momento necesitaríamos... Temer era informante de los Estados Unidos. En algún momento ellos necesitarían retomar el poder del Estado para volver su proyecto conservador anterior, que es el proyecto neoliberal de seguir vendiendo lo último que queda del Estado Nacional, ¿no? ¿Y crees que en medio de esta crisis política que vive Brasil, que es tan importante llevar a la gente a la calle, ese protagonismo lo deben tener los movimientos sociales en Brasil? ¿Están coordinándose, están, vamos a decir, aglutinando fuerza? Pues volviendo a un tema de los movimientos sociales y diciendo, ¿no?, que nosotros no salimos de la calle en todo ese periodo y los logros que hemos tenido fue fruto de la movilización popular que hubo.
el protagonismo actual de los movimientos sociales es fundamental. Allá no en ese momento, en 2014 incluso, cuando Dilma fue electa presidenta, en la segunda vuelta, si no fuera la fuerza del movimiento popular, nosotros habíamos perdido desde 2014, ¿no? Y ganamos con 54 millones de votos, y eso fue fundamentalmente el protagonismo del movimiento popular organizado y de la militancia individual, desde los artistas e intelectuales que apostaron y que sabíamos que el regreso del PSDB al poder sería el regreso al neoliberalismo, ¿no? Y ahí fue donde rompimos con las diferencias de la izquierda, en su mayoría, y fuimos a la calle y elegimos a la presidenta Dilma. Desde este momento, nosotros no hemos salido a la calle, porque desde ese momento fue diseñado el golpe de Estado, porque ellos tenían la mayoría en el Congreso y en el Senado. En el Senado y en la Cámara. Y está siendo fundamental la fuerza de los movimientos populares en ese momento. Una, porque sabíamos que el golpe al gobierno de Dilma es un golpe a la democracia y la dignidad de los que seguir en la calle todo ese tiempo, ¿no? La dignidad de los pueblos. No solamente lo que está organizado del pueblo brasileño, que nunca fue atendido por políticas sociales importantes como fueron el gobierno del PT. Y ese es un golpe a eso, ¿no? Un golpe de la minoría a la mayoría, ¿no? Y eso entendemos la importancia del movimiento popular en ese momento, ¿no? El otro es el sentido de la unidad de la izquierda. Sabemos de que en ese periodo de 13 años hubo mucha fragmentación de la izquierda en Brasil, del movimiento popular, y fruto incluso de una postura muchas veces sectaria de sector de la izquierda y una postura socialdemócrata también de los que estaban en el poder, ¿no? Pero hubo también niveles de madurez, de entender de que el enemigo principal en ese momento no era el gobierno, sino seguía siendo lo de siempre. Y ese movimiento popular que siguió peleando en la calle y logrando conquista está siendo el punto de la unidad de los que defienden la patria y son contra el golpe. Hoy en Brasil hay, digamos, frentes importantes de unidades que está siendo la herramienta para el debate y para convocar las grandes movilizaciones de masa. Hay un frente que se llama el Frente Popular, el Frente Brasil Popular, que reúne, digamos, diversas organizaciones de izquierda, incluso ahí está nosotros. Hay el Frente Brasil Sin Miedo, que sobre todo los compañeros de Movimiento Sin Techo, que es la lucha por vivienda, que está convocando con otros partidos políticos. Hay frentes de artistas, de la cultura, desde Chico Buarque. ¿Y trabajan de forma coordinada ahora en este contexto? Y ha generado, digamos, una madurez fuerte y espacios de unidad en ese sentido, ¿no? Incluso las movilizaciones anterior al día 12 fue movilización coordinada con todos esos frentes. Las movilizaciones que están generando en ese momento para denunciar el gobierno ilegítimo de Temer también está siendo coordinada con todos esos frentes. Y creemos de que a partir de esos espacios de unidad que se convoca el pueblo a la calle, va a nos permitir a llevar a denuncia a las clases donde está esa clase manipulada que hablaba Tania, para la calle. Porque solamente el pueblo en la calle hoy es... solamente el pueblo puede derrocar el golpe de Estado que está en Brasil. Claro, no es porque lo mismo. Porque sabemos que el Senado y el Congreso, claro, yo creo que, no ganamos. Bueno, lo hablábamos precisamente antes de comenzar la mesa. No es lo mismo un proceso político que se lleve con presión popular a un proceso político que se lleve sin presión popular en manos de, bueno, estos políticos, ¿no? Uh-huh. Eso, que sabemos que si no hay un reascenso de la lucha de masa en Brasil que posibilite el pueblo entender quién está en el poder, no hay posibilidad de retomar el gobierno, ¿no? Y eso solo podemos, a partir de las contradicciones que va a generar ese propio gobierno, que ya sabemos que es un gobierno que tiene todo su paquete neoliberal, todo su gabinete representa la cara del neoliberalismo y del imperialismo en Brasil, y sabemos de que las medidas que él mismo va a tomar va a afectar el pueblo que fue beneficiado los 13 años, y ese mismo pueblo va a salir a la calle a defender sus conquistas, bueno, sociales. De hecho, ya lo está haciendo, y el propio presidente interino, Michel Temer, está sintiendo ya la presión popular y el rechazo popular. Veamos el siguiente reportaje al respecto.
Los manifestantes afirmaron que no aceptarán un gobierno ilegítimo que no haya accedido al poder a través de las urnas. Además, reafirmaron que se mantendrán en las calles de Brasil para denunciar el golpe parlamentario consumado este jueves en el Senado brasileño y devolverle a Dilma Rousseff la presidencia de ese país. Sabemos quiénes son los golpistas. Sabemos que no es solo Michel Temer con su programa Puente para el Futuro, que en verdad es un puente para el pasado. Sabemos que los golpistas son los banqueros, las constructoras, la burguesía rentista que domina hoy este país. Denunciaremos ese golpismo porque es fruto de una crisis que está establecida hoy en nuestro país y sabemos que la salida para esa crisis no es un golpe, sino un proyecto estructurado de transformación de la sociedad y ese proyecto no llegará con el golpe aplicado por Michel Temer. Ahora, se habla de golpe y de golpe y de golpe, Guillermo, pero más allá de estas palabras que son las más usuales, golpe parlamentario, crisis política, ¿no podríamos decir que el trasfondo o el fondo de esta crisis es esencialmente una crisis moral, una crisis ética? Porque estamos hablando de parlamentarios corruptos, probadamente corruptos, que están tratando de llevar a juicio político a una mandataria. Es decir, ¿cómo lo ves tú como brasileño en ese sentido desde el punto de vista ético? Buenas noches. No, realmente es un poco difícil de entender la situación actual de Brasil, hasta para nosotros que somos brasileños. Porque es increíble cómo puede ser que los congresistas de un país tan grande como Brasil, que representa a tantos millones de personas, en verdad la mayor parte de ellos son representantes de la burguesía, de las empresas. Un reflejo de eso realmente es una noticia que salió hace poco, hablando sobre los nuevos ministros de Temer, que la compañera comentaba. Dicen que de los 23 ministros, comprobadamente por lo menos 18 de ellos son considerados millonarios. Entonces, ¿de qué moral, de qué ética estamos hablando? En un país con tanta hambre, con tanta miseria, ¿no?, con tantas necesidades, que el proyecto, o sea, cuando se habla del proyecto del gobierno progresista, digamos, Dilma y de Lula, es un proyecto hacia esas personas. Por supuesto, se han hecho muchas conciliaciones, como se ha hablado aquí. Que han salido caras. Que han costado carísimo, están costando muy caro. Pero en su momento, pienso yo que no existió otra salida, ¿me entiendes? Ellos, cuando me refiero a ellos, me digo, el gobierno de la presidenta Dilma, para mí realmente fue un gobierno, bueno, es un gobierno ético, ¿me entiende? Y bueno, desde el punto de vista de los movimientos estudiantiles, nosotros nos manifestamos también en apoyo a los movimientos de masa, ¿no?, como parte de los movimientos de masa en las calles de Brasil. Y, por supuesto, organizadamente, estamos tratando también de sumar cada vez más los estudiantes hacia las calles. La Unión Nacional de Estudiantes de Brasil reúne, bueno, con la Unión de Estudiantes Secundaristas también reúne actualmente más de 50 millones de miembros. Es una fuerza considerable, por supuesto. Y con esas personas, con los jóvenes comprometidos con la defensa por la democracia, nosotros estamos tratando de trabajar. No solamente los brasileños que están en Brasil, sino los brasileños que están afuera de Brasil también cumplen un papel importante en todo eso, por la fuerza de la solidaridad. Entonces, por sí, supuesto. En una entrevista reciente hablabas de la importancia de la solidaridad. Claro. ¿Qué importancia le das entonces a todo esto que hemos visto en América Latina, de tantos presidentes pronunciándose, de tantos movimientos sociales en otros países del mundo pronunciándose, denunciando este golpe? Bueno, por supuesto que sin la solidaridad, sin el apoyo, sin las manifestaciones de amistad de los distintos pueblos del mundo hacia Brasil en ese momento, no vamos a poder lograr superar ese momento, ¿no?, esa crisis. La solidaridad es una herramienta que los cubanos saben muy bien que se puede utilizar en esos casos y que realmente es necesaria. Nosotros mucho hemos apoyado otras causas también. El pueblo brasileño es un pueblo como el cubano, muy solidario, pero infelizmente ha sido bastante manipulado, ¿no? Entonces, tratemos de que con el pueblo en la calle,
con las manifestaciones de solidaridad de distintos países del mundo, todos los que quieran solidarizarse con la causa de la democracia, con la causa de la paz, de la justicia, ¿no? Logremos revertir ese cuadro, esa situación problemática que tenemos hoy día, que nos va a afectar a todos los países de la región. Ahora, Guillermo, quiero hacerte la siguiente pregunta porque te he escuchado también hablar a veces sobre la intolerancia que está surgiendo también dentro de la sociedad brasileña en medio de esta crisis, y creo que también en ese sentido los medios de comunicación han tenido una responsabilidad. ¿Cómo se refleja este fenómeno? A ver, a mí me da mucha pena hablar de ese tema, pues me da hasta vergüenza. Yo que soy más joven aquí de la mesa, pero esta semana han ocurrido varios actos de agresión hacia personas que simplemente caminaban con una camisa, un pullover rojo por la calle, o incluso en mi provincia, allá en Brasil, en mi estado, ¿no? En Pernambuco hubo el caso de un paciente que llega a un hospital y el médico no le atiende porque le dice, a ver, ¿a quién tú apoyas? Y era un caso de emergencia y se muere el paciente. Entonces, son cosas que uno dice, eso no viene naturalmente del ser humano. O sea, hay demasiada manipulación, demasiada intolerancia por parte de las redes sociales, de los canales de televisión que... En las universidades creo que también se está viendo. En las universidades también. Es importante hablar de las universidades porque realmente es donde se desarrolla el pensamiento, ¿no? Y nosotros, bueno, de parte de yo, que tengo una cierta formación aquí en Cuba, por suerte, de un proyecto como la Escuela Latinoamericana de Medicina que trae principios, ¿no? Nosotros nos da repudio ver realmente cómo se está trabajando el racismo como tal adentro de muchas universidades en Brasil. Pero también, bueno, pensamos que la situación de los jóvenes es algo que determina el futuro de la nación. O ver algo tan impresionante como personas pidiendo un golpe militar, la intervención militar, o sea, del propio ejército brasileño, un país que vive una dictadura militar, ¿no? Mira, nosotros tuvimos una dictadura de más de 20 años. Yo no la viví, porque bueno, no había nacido, pero mis padres y mis abuelos, y la juventud cumplió en aquel momento con, o sea, el retorno, ¿no?, a la democracia, hacia un proceso más, un país más justo y soberano. Y la juventud, yo hablo a nombre de la juventud, realmente nosotros no vamos a en ese momento fallar, vamos a seguir en las calles hasta el día que sea necesario en defensa de la democracia, de la paz, ¿me entiendes?, de la unidad por un país más justo y soberano que va a ser Brasil. Muchas gracias, Guillermo. Martes y jueves, en la Mesa Redonda, la comercialización de productos agrícolas. El impacto de las nuevas medidas en la comercialización agrícola y otros temas de interés serán analizados martes y jueves en la Mesa Redonda con directivos de los Ministerios de la Agricultura, Finanzas y Precios y Comercio Interior y un vicepresidente del Consejo de Administración Provincial de La Habana. El martes 17 los panelistas expondrán las políticas aprobadas y sus impactos, y el jueves 19 responderán las opiniones e interrogantes de la población. Si usted desea participar puede hacerlo llamando desde el martes hasta el jueves al teléfono 7646-5900 entre 9 de la mañana y 5 de la tarde. También puede llamar el martes durante la hora de nuestro programa de 7 a 8 de la noche al teléfono 7831-2484. Además, puede contactarnos por el correo electrónico mesaredonda@enet.cu y por los sitios web de la Mesa Redonda y Cuba Debate. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, y se ha hablado de América Latina también, profesor, y del impacto que pueda tener para América Latina esta crisis en Brasil. Nosotros, si le echamos un repaso, un ojo a la actualidad latinoamericana, vemos que la derecha retoma el poder en Argentina, vemos lo que está pasando en Venezuela, ahora lo que está pasando en Brasil, es decir, países claves de este proceso de integración latinoamericana. ¿Se puede pensar entonces que primero se va por los grandes para después ir por los pequeños y revertir entonces todo lo que se ha avanzado? Bueno, esa puede ser una lógica.
Yo, en cierto momento, hablando de las directrices o las líneas principales, los objetivos de la política estadounidense hacia América Latina, contra América Latina y el Caribe, yo decía que dentro de ese gran objetivo de contener o derrotar a los gobiernos genéricamente llamados estadounidenses, ellos tenían como una prioridad Venezuela, por el papel dinamizador que tenía y todavía de alguna manera tiene Venezuela en varios procesos de concertación, de integración latinoamericana y más todo lo demás de Venezuela, su poder petrolero, etc. Pero que el otro blanco era Brasil, porque de alguna manera para mí estaba muy claro, no ahora que se está produciendo esto, estoy hablando de trabajo que publiqué ya hace un tiempecito atrás, de que una de las líneas principales de la política imperialista, y aquí digo no solo de Estados Unidos, también de la Unión Europea, de la OTAN, era evitar que Brasil se convirtiera en una potencia, como se venía convirtiendo, en una potencia global con una política y una proyección internacional diferente, distinta a lo de las potencias imperialistas. Entonces, no solo Brasil en el campo de la integración latinoamericana, o sea, el importante papel que desempeñó, por ejemplo, el presidente Lula en la convocatoria de la primera cumbre para la integración y el desarrollo, ya la que se hizo en el 2008, y en el proceso que condujo a la CELAC, el importante papel en lo que tuvo que ver también con la fundación de UNASUR, sino en el hecho mismo de que Brasil despliega una política internacional a través de su incorporación a los BRICS, o sea, al grupo BRICS, con Rusia, China, la India, Sudáfrica, más otras iniciativas brasileñas también en el campo de la relación Suramérica con el mundo árabe, o sea, Brasil. No, y también durante, en materia de defensa. En materia de defensa, en lo que tiene que ver con UNASUR, una nueva doctrina de defensa, efectivamente, y algunas decisiones que tomaron en temas de defensa, como por ejemplo la adquisición de armamento que necesitaba las Fuerzas Armadas para su modernización, que fueron a comprarlo a Suecia, a pesar de que la Lockheed y el gobierno norteamericano ofertaba eso como el camino preferente. Pero el dar golpear en Brasil, golpear en Venezuela, ha sido visto, en mi opinión, por los estrategas de los Estados Unidos para producir eso que ellos mismos a veces llaman un efecto dominó, ¿no? Ahora también aprovechando la situación argentina-brasileña para también tratar de fracturar el eje que ellos mismos decían que se había formado, que era el eje Brasilia-Buenos Aires-Caracas, o sea, como uno de los ejes. Es también debilitar por su importancia geopolítica, geoeconómica, todo lo que tiene que ver con el proyecto que de alguna forma de un Mercosur renovado, de un Mercosur cambiado, por la importancia que ellos le atribuyen al Atlántico Sur, a la cuenca del Amazonas, a la cuenca del Plata, como geoestratégico, al control de los recursos naturales que ya existen, las grandes reservas de agua, por ejemplo, en la triple frontera, los grandes recursos naturales que hay en la Amazonía. O sea, es todo un proyecto estratégico. Y por supuesto, golpear en Brasil, lograr eventualmente el camino que quieren incurrir, no solo derrocar al gobierno de Dilma, el objetivo va más allá, es impedir cualquier posibilidad de que el PT, aliado con los nuevos movimientos populares, pues pueda resurgir como una fuerza. Por eso se ataca a Lula, por eso se ataca al partido también. Correcto. O sea, ahora, y los pequeños países en América Latina, que también tienen procesos, vamos a decir, de izquierdas, progresistas, aunque bueno, usted dice que es un concepto muy amplio, pero vamos a utilizarlo, está acuñado. Hago referencia quizás a Ecuador, a Bolivia, a Nicaragua. ¿Cómo van quedando en bueno, este contexto? Ahí yo creo que puede haber un efecto, digamos, variable. O sea, por ejemplo, sin duda alguna, para el gobierno del Frente Amplio Uruguayo, que entra dentro de esa categoría de gobiernos progresistas, para el propio gobierno de Bolivia, se le crea una correlación de fuerzas complicada en la región. Mucho más también si miramos hacia lo que está pasando en Perú, o sea, con la tendencia de las elecciones peruanas también a un gobierno de derecha, más o menos neoliberal, sea la Keiko, sea el otro, pero un gobierno, se le crea una situación geopolíticamente complicada. En el caso de Bolivia, porque es un país mediterráneo, tiene necesariamente que buscar salidas al mar para sus productos. Y por supuesto, una de esas vías
formaba parte de las inversiones, las grandes inversiones, algunas con costos ecológicos grandes, pero que se estaban haciendo desde Brasil. Ahora, el efecto en Centroamérica va a ser más distante, el efecto en Ecuador probablemente también diferente. O sea, ¿por qué? Porque tenemos el caso, y hoy, por ejemplo, la información, Nicaragua. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, todas las cifras que se tienen garantizadas la victoria de las elecciones. En Ecuador el proceso, por supuesto, es un poco más complejo, pero no se puede decir que hay una relación directa de una cosa con otra. Pero, por supuesto, genera eso que ellos quieren generar, un efecto de demostración incluso en lo simbólico, en lo cultural, con toda esta idea que están lanzando, el fin del ciclo, se acabó el ciclo progresista. Yo digo, bueno, para que se acabe, si aceptáramos eso, se tendría que acabar todas estas fuerzas populares que se han ido formando, organizándose, dejando un legado, nuevas formas de organización que van a continuar dando la pelea en todas partes. Bueno, lo que sí se nos ha acabado a nosotros es el tiempo de la mesa. Ahora, muchas gracias, profesor, por haber estado aquí. Por supuesto, también muchas gracias a mis tres invitados brasileños. Siempre he dicho que conocer la realidad de un país desde sus ciudadanos siempre tiene un plus importante y es muy enriquecedor. Yo espero que también los amigos televidentes tengan la misma opinión de la mesa, que creo que ha sido bastante esclarecedora, sobre todo la voz de ustedes, de lo que sucede en ese país. Nos vamos con nuestras imágenes del día. Se hablaba de Ecuador también aquí desde el punto de vista político, un país que hace algunas semanas atrás sufrió un terremoto que devastó el país. Bueno, pues hoy, a casi a más de un mes de este terremoto, Ecuador comienza la recuperación y esas son nuestras imágenes del día. A usted muchas gracias y nos vemos en una próxima mesa redonda.